Algunas empresas se han visto en la necesidad de evitar el pago de la nómina para poder sobrevivir, lo que agudizará el desempleo, aunque sea en forma temporal, advierte Arturo Sky Mansur, en su calidad de economista por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. El también rector de la Universidad del Caribe confía en que, en la medida que la epidemia se controle y se logre perder la presencia del tema en los medios internacionales, se podrá salir con la promoción adecuada para volver a posicionar el destino. Se manifiesta optimista en que la calidad que ofrecen Cancún y Quintana Roo es tal que la gente está ávida por volver y reitera que solo es cuestión de superar la emergencia y que un repunte se reforzaría cuando ya haya una vacuna. Sin embargo, reconoce una caída en materia de divisas. El año pasado estábamos hablando de 13 mil millones de dólares por turismo, de los cuales Quintana Roo aporta, como te digo, alrededor del 40%, y de ese 40% quítale casi dos meses completos. No de los meses más altos, entonces tienes que quitarle entre un 10 y un 15% más o menos. Así, y luego de unas sencillas operaciones, se tiene que el 40% de esos 13 mil millones de dólares que aporta el turismo al país durante 2008 son 5.200 millones. De ese total, en Quintana Roo se estarían dejando de percibir desde abril a la fecha, más lo que se acumule, el 15%, o sea, 780 millones de dólares, con la esperanza de salvar la próxima temporada de verano. A nivel nacional, Skyman Sur prevé una caída de 10%, es decir, 1.300 millones de dólares desde el punto de vista del ingreso que genera la industria sin chimeneas. En cuanto a los estímulos que anuncia la Federación para buscar apuntalar a las miles de empresas afectadas a lo largo y ancho de México, el exdirector de la Oficina de Visitantes y Convenciones es tajante. Las medidas de apoyo económico son verdaderamente ridículas e insuficientes, ¿no? Eso no sirve para nada. Yo quisiera ver apoyos específicos para los trabajadores. Y de una propuesta concreta y nada complicada, claro, si hubiera voluntad. No cobrar a aquellos que hayan quedado desempleados, no cobrarles la luz, que es una verdadera ayuda y es un subsidio que la Comisión puede hacer, lo hace para todos sus trabajadores. No veo por qué no lo puede hacer para los trabajadores que están desempleados por un par de meses, ¿no? Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez, en el micrófono para Notición, Carlos Águila Arreola.